Hola, hoy Raros y Curiosos inicia su tercera temporada para despertar tu deseo de aprender. Para ello, volvemos sobre esos inventos creados por el hombre, los utensilios más raros y útiles del universo, caprichos de la naturaleza, piezas de museos y además, acercarte a obras y tópicos interesantes de la historia. Esos somos. Aunque desde ya, te invito a que nos compartas esos objetos y conocimientos que atesoras. Te embullas a colaborarnos. Estos son nuestros contactos. Sobran presentaciones de este curioso personaje que hoy llega de primero. Es Shrek, el ogro más célebre del mundo moderno y cuyo filme ganó el Oscar en 2001 como la mejor película animada. Y además estuvo en la selección del Festival de Cine de Cannes de ese año. Y aunque se sabe que Shrek es un personaje ficticio creado en 1991 por el estadounidense William Steig, destacado caricaturista, escultor y escritor de literatura infantil que dio vida a muchos personajes, su obra más conocida mundialmente es Shrek. Eres un ogro. ¡Oh! Tú esperabas a un príncipe azul. Para caracterizar a este célebre y raro personaje aceitunado, los directivos de la película se inspiraron en un humano. ¿Qué? ¿No lo crees? Dejemos que sea él quien se presente. Je m'appelle Maurice Tilly. Maurice, por favor, en castellano. Sabemos que dominas 14 idiomas. Soy Maurice Tilly. Por mi apariencia fui apodado durante años como el ángel. Pero a mis 20 años, algo comenzó a cambiar en mí. Recuerdo experimentar mucho dolor en las partes blandas de mi cuerpo y me comenzó a crecer la cara, las manos y los pies. Era doloroso. Les cuento que mi madre llegó a consultar a 8 expertos hasta que fui diagnosticado con una rara enfermedad conocida como acromegalia. Pero les confieso que aproveché mi peculiar físico y no me dejé de. Seguí practicando mi deporte hasta convertirme en uno de los más famosos profesionales de lucha libre americana de los años 40. Sin dudas, Maurice Tillet usó las fuerzas de sus 260 libras y su 1.75 de estatura para convertirse en campeón de los pesos pesados. Su movimiento final en las peleas fue un bear hug o el abrazo del oso. El ángel francés dijo adiós al deporte en 1953. Un año después murió en Francia a los 50 años. Curioso, ¿verdad? Tanto Shrek como Maurice son dos tremendos personajes. Uno de la ficción y el otro tan real como tú y como yo. Ahora te propongo conocer otros personajes reales, pero del sexo femenino. Sus brillos ante la vida las llevaron a exponer sus deformaciones en círculos. La primera cuate barbuda de la que se tuvo noticias. En los circos europeos donde trabajé, me inventaron historias y sobrenombres como la mujer simio, la más fea del mundo, el puerco espín o el híbrido maravilloso. En realidad, Julia padecía hipertricosis lanuginosa e hiperplasia gingival. Algo que le hacía tener abundante vello en todo el cuerpo y una mandíbula pronunciada. Además, poseía voz de mezzosoprano, habilidades para el baile, la guitarra y comunicarse en 3 idiomas. En febrero de 2013, el cadáver de Julia volvió a México tras un viaje de siglo y medio, vendida y exhibida por medio mundo. De nada sirvió llamarme Fanny Mills, nacer en Ohio, Estados Unidos en 1860 y tener padres ingleses. Fui conocida como la chica pie grande. Llegué a pesar 90 kilogramos, la mitad de ese peso, solo en mis piernas. A mis 25 años comencé en los espectáculos de aberraciones en los circos que llegaban a mi ciudad. Es cierto que para ello necesité la ayuda de la señorita Brown, mi enfermera, que me ayudaba a moverme, pero nada me lo impidió. Llegaron a ofrecer $5,000 y la posesión de una granja a quien se casara conmigo. Ese hombre fue William Brown, el hermano de mi enfermera. Por él y por mi enfermedad,
Me retiré de los espectáculos en 1892. Te propongo ahora un acercamiento al Museo Nacional del Prado en Madrid, diseñado por Juan de Villanueva, y allí estar al tanto de algunos raros personajes pintados por Velázquez. Poco después de su construcción, y justo al comienzo de la Guerra de Independencia Española en 1808, el edificio es ocupado por las tropas del general Murat y usado como caballerizas, lo que hizo que al finalizar la guerra, este majestuoso espacio quedara arruinado y con las cubiertas de plomo saqueadas. En este contexto, es cuando se determina el futuro uso del edificio. Resurgiría como Ave Fénix, reparado, renovado y reconvertido en Museo Real de Pinturas, función que todavía hoy cumple fielmente como Museo Nacional. Piensa por un momento en los retratos que hemos visto hasta ahora. Todos ellos eran encargos para la familia real o para personajes poderosos. Tenían que verse bien, así que Velázquez debía representar los favorecidos, aunque estos fuesen poco fotogénicos. Pero ¿y si no importase la opinión de su retratado? ¿Sería el artista más libre de retratar la realidad? ¿De ahondar en lo más profundo de su alma para plasmarlo en toda su crudeza? Velázquez tuvo esta oportunidad con los retratos de bufones, que eran para el rey. Esto debió influirle para sentirse más libre en el tratamiento y en la técnica a utilizar, pues en cada una de las obras propone una técnica, un recurso, un tratamiento, una composición distinta a la anterior, totalmente innovadora. Tan innovadoras resultan sus propuestas que esta galería de retratos puede ser considerada como uno de los hitos del retrato en Occidente. Monet definió este retrato de Pablo de Valladolid como quizá el trozo de pintura más asombroso que se haya pintado jamás, principalmente por un único y novedoso aspecto, la sombra. El espacio lo crea la luz y la sombra, es la constatación de esta teoría. Velázquez crea un espacio real que evita que el personaje levite en el espacio. Esa sombra hace que Pablo de Valladolid asiente los pies en el suelo con realismo y verosimilitud, ya que ni siquiera existe la distancia que marcaría la separación entre el suelo y la pared, que es el recurso más habitual utilizado por los pintores. Los personajes reales también descuellan por sus muchas virtudes, su valor y patriotismo. Por eso repasemos la figura de un valioso hijo de nuestra ciudad. Inaugurado en 2020, en el Parque al Brigadier del Ejército Libertador José González Guerra, resalta la escultura en bronce, proyecto escultórico que Juanito García Cruz estuvo preparando por largos 20 años. Siendo miembro del Cuerpo de Voluntarios de Cienfuegos, González Guerra se alzó en armas en febrero de 1869, junto con hombres de su escuadrón de caballería, llevándose armas y pertrechos de guerra. Combatió a las órdenes de Adolfo Fernández Cavada, Ignacio Agramonte y Máximo Gómez. En 1874 asumió el mando de la División de Cienfuegos y entre sus hechos de armas resaltan los combates de Manaquitas, Charco Azul, Yaguanabo, Arimao y Lomas Grandes, entre otros. Quiero comentarte que el 28 de febrero de 1875 falleció a causa del tétano que le provocó una herida de guerra. Este es nuestro homenaje en bronce. ¡A sus órdenes, mi brigadier! Es cierto que los niños preguntamos mucho, pero ¿por qué no puedo ser como el principito del libro? ¡Tener mi propio asteroide! ¡Criar una mascota o cuidar de una rosa! Y si mañana faltan los adultos, ¿quién me contará historias? ¿Quién cuidará de mi salud y mis sueños? Pues si preguntas tienes, hazlas. ¿Acaso tú sabes quién fue el que escribió ese libro? ¡Claro! Mira, estos son los dibujos originales que realizó Antoine de Saint-Exupéry para su libro más célebre y el de lengua francesa más leído, vendido y traducido en todo el mundo. En poco más de 100 páginas, Saint-Exupéry relata la historia de un aterrizaje forzoso en el desierto del Sahara en 1935, y donde el aviador conoce a un pequeño príncipe que viene de un lejano planeta y cuya mayor riqueza es tener tres volcanes y una rosa.
En ese libro, es el niño quien nos enseña a los mayores que juzgar a los demás es más fácil que juzgarse a uno mismo. Que no tiene sentido pasar la vida esperando la admiración de otros. Que la acumulación de bienes no garantiza riquezas. O que lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que le dedicas. Que lo esencial es invisible a los ojos y que tener un amigo es un privilegio. Nos hace reflexionar de la necesidad de disfrutar del olor de una flor, contemplar la belleza de una estrella y que, si dejamos de amar, dejamos la esencia de humanidad y que la muerte no es más que el abandono de una vieja corteza porque el alma puede habitar en las estrellas. Ese pequeño de cabellos dorados nos invita a juzgar a las personas por sus actos y no por sus palabras, y que son los niños los que deben ser condescendientes con los adultos y no al revés. En memoria de la rosa, Consuelo de Saint-Exupéry, sí, la salvadoreña que tuvo 13 años de matrimonio con el escritor francés, cuenta parte de su vida privada con Antoine. Qué feo, ¿verdad? Por eso el libro provocó conmoción en los franceses, que consideraban a Saint-Exupéry un santo. Pero la cosa parece que no es así. Desde entonces, muchos creen que El Principito es una alegoría de la vida de Saint-Exupéry, de sus incertidumbres y su búsqueda de paz interior tras su atormentada relación con Consuelo, que fue la musa que justamente lo inspiró a escribir El Principito. La rosa es Consuelo. Tose porque sufre de asma y es tan frágil que está protegida bajo una campana de cristal. Los tres cráteres simbolizan a los tres volcanes del Salvador. Los baobabs son las ceibas a la entrada del pueblo de Armenia, donde nació ella en El Salvador. Todo eso se cuenta. Uy, y yo sin leerme el libro. Tienes tiempo hasta la próxima semana en que volveremos a remover objetos, sitios y hasta vidas raras y curiosas. Hasta entonces.